programa número 32 y hoy vamos a tener un programa realmente nutrido. Vamos a tener una retroreseña de uno de mis juegos favoritos. Vamos a tener también Retro Junk, un importante gadget vamos a reseñar el día de hoy. Y vamos a tener mucha buena información para ustedes. Este es nuestro programa número 32, estamos en el mes de septiembre, así que viva México y los veo en un rato. Hola gamers, esto es Retro Junk. Hoy vamos a ver uno de esos gadgets que este sí marcó leyenda, junto con uno, ahora sí que junto con su hermano mayor marcó leyenda. Este es un gadget que a mucha gente la introdujo al mundo de los videojuegos. Es el gadget favorito para el jugador casual por todo lo que nos ofrece, tanto estéticamente como a la hora de usarlo. Es un gadget que se le debe tener respeto, aunque pareciera que no es un gadget viejo. Les tengo una noticia, sí lo es. Es un gadget ya con muchos años, así que vamos a ver a quién me refiero. El gadget de esta semana es también conocido como el ICES número 003, construido por la compañía Harmonix y por MTV, distribuido por EA. Ya me imagino que sabrán a quién me refiero. El gadget de hoy es el periférico en forma de instrumento musical conocido como la guitarra de Rock Band. Pueden verla, es un gadget precioso, tiene la forma de una Fender Stratocaster y de hecho, curiosamente, como tiene la forma, lleva la firma de Fender y viene como si fuera un producto oficial de Fender, ¿no? Viene aquí de hecho la firma por donde están las clavijas. Este gadget nació en el 2007 cuando Harmonix se separó de la compañía que hacía Guitar Hero. Ya cuando reseñemos el gadget de Guitar Hero les platicaré mucho más de esto. Se separaron de ellos y crearon el juego de Rock Band, donde utilizaríamos esta guitarra, que de hecho es más parecida a una guitarra de verdad que la del Guitar Hero, ¿no? Esta guitarra para muchos fue un poco más incómoda, ya que llevaba los colores de las teclas en lugar de tenerlos aquí como los tenía la guitarra normal de Guitar Hero. Esta los tenía de un lado lateral y nos hacía ver el puente como si fuera el puente de guitarra plano, ¿no? Es una guitarra a mi gusto más precisa que las guitarras de Guitar Hero, exceptuando la última que es muy buena del Guitar Hero. La guitarra ahora sí que está compuesta por lo que sea el cuerpo de nuestra guitarra, el puente. Tiene 5 botones en la parte en donde estarían los trastos. En la parte superior tiene estos 5 botones y en la parte inferior tiene los mismos 5 botones como para cuando nos queremos lucir y bajamos y mejor hacemos el tecleo aquí, ¿no? Para dar un efecto más rockero, ¿no? La guitarra tiene sus botones de Select y Start, o si fuera en el Xbox serían Back y Start. Tiene, dependiendo la versión de guitarra que tengas, ya sea de PlayStation o de Xbox, su botón de comando, que sería el botón PS o el botón X de Xbox, ¿no? Tiene también este pequeño pulsador, el cual presionaremos junto con la tecla en el momento para denotar que estamos marcando ahora sí que el botonazo de la clave en las canciones, ¿no? También tiene esta palanquita que mucha gente no sabe cómo se llama, es la palanca de trémolo o la palanca de vibratos, que es la que nos da ahora sí que algunos efectos, ¿no? He oído que muchos le dicen la palanca de guagua, pero no tiene nada que ver. Tenemos también una cruceta direccionadora que con ella escogeremos las cosas sin necesidad de tener un control en la mano como con otros periféricos se hacía, ¿no? Hay un detalle muy curioso con la guitarra de Rock Band, inclusive con los instrumentos de Rock Band, y es que ellos siempre han sido compatibles sus juegos. O sea, el instrumento es compatible con los juegos de Guitar Hero sin ningún problema, siendo que los juegos de Guitar Hero, tanto el 1, 2 y 3, no eran compatibles con las guitarras de Rock Band, pero los de ellos sí eran compatibles con los de Rock Band, ¿no? Entonces, algo curioso. Ya después, cuando salió World Tour, el juego de Guitar Hero, ya todas las guitarras hicieron compatibles. Rock Band nos dio la ventaja que no nos había dado
Guitar Hero hasta esa entrega. Rock Band, antes que Guitar Hero, nos dio la oportunidad de poder tocar 4 guitarras a la vez, o 3 guitarras, más bien 2 guitarras, un bajo y la batería, ahora sí que la batería eléctrica, ¿no? Cabe mencionar que hay una versión de la guitarra de Rock Band de los Beatles, que es ahora sí que una guitarra antigua, y pues es bonita, en una colección de, ahora sí que de un fan de los Beatles, entra perfecto. Pues esta es nuestra guitarra de Rock Band. ¿Qué más les puedo platicar? Está hecha en China, cosa que a mí al principio me hizo dudar de su calidad, porque pues, no estoy acostumbrado a que, no me gustan que los periféricos sean fabricados en China, porque luego tienen, no que estén mal hechos, pero son frágiles, una caída puede acabar con ellos, ¿no? Entonces, como que no les tengo mucha fe, la verdad tengo que ser sincero en eso, ¿no? Harmonix fue una compañía que estuvo con los creadores de Guitar Hero hasta el Guitar Hero 2, después se separaron y fue que emprendieron este proyecto. En 2009 se nos acabó la papa para estos chicos y dejaron de fabricar el queridísimo Rock Band, ¿no? Se hizo una última, se podría decir que es su última actualización, que fue el Rock Band 3, donde incluyeron un teclado que después reseñaré también. Y pues esta fue la Fender Stratocaster para el Rock Band, un juegazo. Si no lo han jugado, jueguenlo, como les dije, es de los juegos que vuelven al jugador casual, videojugador, y vale la pena, a pesar de que no es un gadget tan viejo, estar entre nuestra retro basura. Esto fue Retro Junk, los veo la semana que entra. Adiós. Esto es Retro Reseña. Hoy vamos a reseñar un juegazo, uno de esos juegos que a mi gusto quisieron marcar una diferencia en el medio. Este juego nació en 1999 y está basado en un manga homónimo llamado JoJo's Bizarre Adventure. Este manga nació en 1987 de la mano de Hirohiko Araki. Dicen que él es uno de los mangakas más importantes, ya que dicen que él ya inventó todo, que es como el Akira Kurosawa, pero del manga. Muchos personajes de muchos juegos han estado basados en personajes de este manga de JoJo's Bizarre Adventure, como los personajes de Street Fighter 2. Este es un juegazo, lo agarró Capcom, agarró la manufactura para el juego. Como lo dije, el juego salió para las arcades. En Japón salió en 1998 y aquí en América lo tuvimos hasta 1999. El juego tuvo 2 versiones. En la primera versión se llamaba JoJo's Venture y era simplemente, ahora sí que una adaptación de la tercera serie del manga, que se llama Stardust Crusaders, que es una de las más famosas. Se basaba en esta línea de historia y solamente nos daba 8 personajes elegibles, ¿no? Al siguiente año, tanto en Japón como aquí en América, nos trajeron la segunda versión del juego, cambiando nada más un poco el nombre. En lugar de ser JoJo's Venture, vendría a ser ya JoJo's Bizarre Adventure, y el juego traería 16 personajes a escoger. Hay algo muy interesante y muy curioso en este juego. El juego no solamente tiene 16 personajes, en realidad tiene 22, pero para accesar a los otros 6 personajes, la persona que te instala la máquina o el dueño de las maquinitas tenía que meterse al menú del juego y hacer una clave en el juego. Si se escuchaba el grito de Dio, un grito muy famoso que hace ¡wii!, si se escuchaba ese grito, nos daba los 6 personajes accesibles. El juego salió en el 99. Se hicieron 2 adaptaciones también para él. Se hizo una para PlayStation y otra para el Dreamcast. Cabe mencionar que el de Dreamcast era más completo incluso que el de máquina. Se veía mejor y se escuchaba mucho mejor. Y el juego, la diferencia gráfica que había, pues sí se notaba entre el de PlayStation y el de Dreamcast, ¿no? De hecho, en el de Play, cuando los personajes sacaban su stand, el cual explicaré en unos momentos qué es una especie de espíritu que viene junto con ellos. En el de Play simplemente era la figura coloreada de un solo color, mientras que en el de Dreamcast y en el de máquina tenía detalles y se veían, pues ahora sí que mucho mejor.
¿Qué versión es mejor? Aunque no lo crean, la mejor versión es la de PlayStation. No es ni la de Dreamcast ni la de máquina. Respecto al juego en combate, los tres son muy similares. Más velocidad del de Dreamcast, mejor procesamiento. Pero el de PlayStation supo sacarle mucho jugo, ya que su modo historia dura muchísimo, es muy largo y consta de muchos minijuegos donde jugaremos toda la serie del manga. O sea, todos los capítulos del manga de Stardust Crusaders los jugaremos con unas especies de minijuegos. Muchos son de apretar en el instante, otros son minijuegos que iremos jugando. Si eres fan de la serie, créeme que te va a fascinar, intenta conseguirlo, es un juegazo. Le saca demasiado jugo al PlayStation, es de los mejores juegos que yo he visto adaptados para PlayStation por este tipo de aventura que tiene. Su sistema de versus es ahora sí que muy competitivo. El juego nos permite cargar 10 poderes en total, 10 superpoderes, 10 superataques, ataques especiales, para hacer que nuestros combos sean más largos, ¿no? De hecho, aquí les voy a dejar unos combos para que vean el estilo del juego como es, ¿no? Se pueden hacer combos muy largos. El juego, su sistema de juego era muy raro para nuestro entonces, ya que estábamos acostumbrados al clásico sistema de 6 botones de Capcom. Sin embargo, aquí se cambió ese rollo porque solamente teníamos puñetazo chico, puñetazo medio y puñetazo grande, y el botón de stand con el cual sacábamos a nuestro espíritu. Estos puñetazos realmente no diremos que son puñetazos chico, mediano y grande, son ataque light, medium y hyper, ¿no? Entonces, y nuestro botón de stand. Cuando sacamos el stand, nuestro personaje cambia, ya que podemos pelear con el stand al lado y nuestros golpes cambiarán y serán incluso hasta más potentes. O inclusive podemos dejar a nuestro personaje atrás y pelear solamente con el stand. Esto le da ahora sí que mucha variedad a los personajes, ya que todos los stands son diferentes. Hay desde stands que son humanoides, o sea, dígase como guerreros que están junto con nuestro personaje, como otros que parece que son herramientas, como el personaje de Joseph, que trae a su stand, se llama el ermitaño púrpura. Es una especie de enredadera con picos de una hiedra, y con ella él pelea, ¿no? Con eso y sus artes marciales. Otro personaje, por ejemplo, Mariah, tiene un stand eléctrico, entonces deja cosas eléctricas y maneja algunas cosas con magnetismo. Todos los personajes son distintos, no hay personajes iguales. Tal vez los únicos personajes que se parecen es el del protagonista, que es Jotaro Kujo, y el de Dio, ¿no? Que es el enemigo final. Son parecidos, pero no son iguales, y no son Ryu y Ken, o sea, en realidad son diferentes los dos. El juego, como lo dije, nos permite una gama de combos increíbles. Tenemos un doble salto, tenemos guardia en el aire, podemos combinar ataques con superpoder, podemos meter combos grandes con pequeños golpes que van vinculando para solamente rematar con los superataques, ¿no? El juego tiene un ambiente de manga, quiere decir que se ve, todo está dibujado a mano el juego, los personajes, los sprites están hechos a mano, entonces les da mucha calidad de esto. Cuando vences a un oponente con un superpoder, de hecho, saldrá una fotografía estilo manga junto con una explosión que dará unos efectos padrísimos, ¿no? Hay un efecto, por ejemplo, de un mono que es Anubis, que cuando te corta, si al final te corta con su superpoder, la pantalla se corta a la mitad y se ven, pues ahora sí que efectos muy padres, ¿no? Este juego lo rescataron las consolas de la generación pasada, es decir, el Xbox 360 y el PS3 lo rescataron trayéndolo en una versión HD llamada JoJo's Bizarre Adventure HD. En esta, ahora sí que lanzaron en HD a todos los personajes, se ven mucho mejor, y nos dieron un sistema para jugar en línea, para poder combatir en línea, lo cual le dio mucho valor de replay al juego. Era algo que le faltaba, con el Dreamcast lo intentaron, pero nunca funcionó. Venía con la premisa de que se podía jugar en línea, pero no se podía jugar en línea. Solamente se pudo en Japón. Pero esto ahora sí que le dio un ambiente nuevo al juego. El juego lo lanzaron para 2012 para estas plataformas. Y ya venía para que si ibas acabando el juego, te iban soltando a los otros 6 monos que les comenté que se tenían que sacar con el truco, ¿no? Y pues este es un gran juego. Espero le den la oportunidad. JoJo's Bizarre Adventure, un gran manga, un gran juego. Y merece la pena el jugarlo. Si eres de la vieja escuela, lo vas a disfrutar. Si eres de la nueva escuela de peleadores,
te vas a dar cuenta que mucho de lo que tenemos ahorita en KOF 11, por ejemplo, y en Street Fighter 4, viene de este título, que vino a la posteridad, ¿no? Este título vino a darnos de todo a todos. Bueno, esto fue JoJo's Bizarre Adventure, esto es Retro Reseña, los veo la semana que entra. Adiós. ¿Qué pedo, gamer? Ya regresé otra vez aquí, putitos. Ya me extrañaban. A Naruto ya me extrañaba ese maricón. Esta vez va a ser un Fatality para el Mortal Kombat 2, ya se la saben. Esta vez va a ser con Sub-Zero. Va a ser su Fatality va a ser a debajo, adelante, adelante y patada fuerte. El mono los va a congelar, güey. Y cuando esté congelado el mono, güey, se van a acercar y van a presionar adelante, abajo, adelante y puño fuerte. Y el pinche, güey, va a dar como un puto jab, güey, o un gancho, güey. Los va a quebrar, güey, los pinches monos, güey. Pues eso es todo, amigos, ya se lo saben, le dan like, se suscriben y nos guachamos la próxima semana, putos. Hola gamers, esto es Retro Catálogo y hoy vamos a ver uno de los catálogos que no te debes de perder. Este es el que yo le llamo el catálogo gamer de tu papá. Este es el catálogo que vas a disfrutar con el viejo mientras te ve jugar y recuerda aquellos viejos tiempos cuando el Nintendo estaba en la casa, tal vez en la tele de la sala o en la tele del cuarto, y se iba a pasar un buen rato contigo. Vamos a ver cuáles son esos juegos que compartes con tu papá y que le van a encantar. Ah, cabe mencionar que esto es más bien un catálogo deportivo, ya que como que los papás, los que nos tocaron a nosotros, nuestros papás eran más de ese género deportivo, ¿no? Comenzaremos con los golpes, el deporte en su más pleno, ahora sí que en su elemento, ¿no? Vamos a ir con George Foreman's KO. Este es un juego de boxeo, no parecido a Punch-Out, ni parecido a otros juegos de como Telebox, nada que ver. Era un juego de boxeo muy básico, donde se nos vendió que pues ahora sí que era un gran juego porque tenía al campeón de peso completo en ese entonces, el señor George Foreman. Es un juego de la manufactura de Acclaim. Es divertido y se puede jugar de dos jugadores, cosa que se agradece mucho ya que es raro ya en los juegos de box, ¿no? Continuamos con otro juego de deporte. Este es más para los noventeros. De hecho, probablemente mucha gente no conozca a este par que le dan el nombre. Milton Bradley, la compañía juguetera, nos trae este juego que es Jordan vs. Bird. Así es, Michael Jordan y Larry Bird en su competencia, ¿no? Se podría decir. El juego es un juego de básquetbol. No tiene más que explicarse. Yo cuando lo tuve de niño, lo tuve ya a finales del Nintendo y esperaba que fuera una especie de NBA Jam, pero nada que ver. De hecho, se queda muy corto. Pero es un buen juego para echar la reta con tu papá o con tus hermanos. Se pone muy padre. El siguiente es de la mano de Capcom, uno de los mejores juegos que hay de deportes. Y la verdad, este sí lo recomiendo. Yo creo que de este catálogo, este es el mejor juego. No es tan sencillo de conseguir, pero es una joya que hay que tener en toda colección, sobre todo en este catálogo. Es buenísimo, me gustaría mucho de veras recomendarlo a todos ustedes. Se llama Gold Medal Challenge 1992 o Gold Medal Challenge 92 o Capcom's Gold Medal Challenge 92. Realmente es bueno, puedes jugarlo ahora sí que de 4 jugadores, creo que se puede hasta 6, pero no estoy muy seguro. Se jugará en turnos, así que haz de cuenta que cada quien escogerá un país y defenderá ahora sí que los colores de su país en todas las pruebas con los personajes. Son personajes estilo chibi, gorditos, así como los de Kunio-kun, participando en estas pruebas. Es un juegazo de verdad, sí se los recomiendo, inténtenlo jugar. Es más, lo recomiendo tanto que inclusive jueguenlo en emulador, es un juegazo de verdad. Todo el juego es muy bueno. Y seguimos con otro que nos lo lanzaron aquí en México para el mundial de los 90.
no tiene nada que ver el juego con el mundial, pero es un juego, pues era de los pocos juegos de foot. Ahora sí que para compartir con todos, este es el famoso Goe. Nos lo trajo la compañía japonesa Jaleco, y es un juego que se ve con una cámara desde arriba. Los personajes, cualquier casualidad que parezcan humanos, lo es, porque son bolitas que patean otra bolita. El campo es terrible porque está hecho en diagonal. Es un pésimo juego de fútbol, pero tiene ese grado nostálgico que se necesita. Otro de los mejores de este catálogo, este para compartir cualquier dominguito con tu papá, ya habíamos hablado de él en alguna ocasión, este es Tecmo Bowl, la copa de Tecmo. Trae a todos los equipos de la NFL, pero como no pagaban derechos de NFL, pues ahora sí que no trae los nombres, pero los nombres oficiales solamente trae las ciudades, ¿no? Cabe mencionar que de este se sacó una actualización que se llamó Super Tecmo Bowl, que fue cuando NFL les vendió los derechos a Tecmo para poder hacerlo, y ahora sí, teníamos a los equipos de verdad con sus logos de verdad, pero inclusive este es mejor. Seguimos. Dios me bendiga. Este es el juego oficial de la Liga de Béisbol Norteamericana, Major League Baseball. De hecho, me da mucha risa porque este juego en el canto no tiene el nombre, tiene el símbolo. No sé si se alcanza a ver, pero tiene este símbolo, el símbolo de la liga. Quiere decir que así se llama el juego. Es un juego de béisbol clásico, pero tiene habilidades diferentes, ya que el bateador podemos batear de diferentes maneras, no nada más apretando el botón o dejando apretado para hacer el toque. Tiene varios estilos y podemos hacer ya trampas de engaño, ahora sí que con nuestro equipo de pitcheo, ¿no? Es un excelente juego también para jugar con tu papá si a tu papá le gusta el béisbol. En mi caso, nosotros, yo y mi padre, le sacamos pero fuego a este juego, a este y a tantos de béisbol, porque somos fanáticos del béisbol. Entonces, luego les enseñaré, de hecho, el catálogo con mi padre, o sea, el catálogo de béisbol. Se acerca otro, tal vez el tercero o segundo mejor de este catálogo. Es un juegazo, es un juego, de hecho, de máquina. La versión arcade, muy parecida. De hecho, el juego es un traslado buenísimo, solamente con algunos detalles. Este juego es el Side Poker de Data East. Side Pocket es un juegazo, porque es un juego de billar donde nos tendremos una mesa donde jugaremos ahora sí que al puntaje e iremos rompiendo los récords de la mesa. Tendremos situaciones de bonus donde haremos tiros de fantasía. El juego nos permite realizar cualquier tipo de tiro con cualquier tipo de efecto de follow. Es un juegazo de billar. De hecho, es el mejor juego de billar que se ha hecho para las consolas caseras. Mucha gente me va a decir, me siento, los mejores son los de Xbox nuevos, el Bola 8. No, este es un juego que realmente lo vale. Solamente tiene un defecto, que es de lo que me voy a quejar. La versión de máquina, si hacemos ahora sí que todos los challenges y rompemos el récord de mesa, iremos desnudando a las chicas de, ahora sí que de estos tugurios, ¿no? Y podíamos ver, ahora sí que podíamos ver chicas desnudas si jugamos muy bien. Un saludo para mi amigo Michel, que era buenísimo en este juego, mi buen Michi. Él les podría platicar de esto. Vamos a rematar con los dos peores juegos de este catálogo, pero tienen que estar aquí. ¿Y por qué tienen que estar? Porque son esos juegos que le gustan a tu papá. En este caso, ay Dios mío, ¿cómo decirles? Este es tal vez el peor juego que hay. Jimmy Connors Tennis. Y adivinen quién protagoniza. Protagoniza el señor Connors. Es un juego de tenis. Simplemente lo metieron él en la portada porque en ese entonces era un gran jugador. No le duró mucho, de hecho, el gusto. Vimos más juegos de tenis igualitos. No tiene efectos en la raqueta, jugaremos en un campo normal. Yo prefiero incluso el juego de tenis de Nintendo, el normal, ¿no? Este trae muchas payasadas que ni siquiera se pueden usar bien. Pero es un juego que a los papás les gusta porque pues, es un poco más técnico. Basura. Y el último,
de los juegos que le gustan más. El terrible Jack Nicklaus Golf. Sí, un juego de golf. Y ojo, no es divertido como los de Tiger Woods, no. Este es uno de esos juegos para ver a tu papá y quedarte acostado en el sillón sin hacer nada. Pero bueno, pues este fue el catálogo para jugar con tu papá. Esto es Retro Catálogo, los veo la semana que entra. Cuídense. Bueno gamers, esto fue Retro Gamer MX, programa número 32. Espero les haya gustado este programa. Como les dije, es nuestro programa, ahora sí que el mes patrio. Quiero mandarle felicitaciones a dos grandes que se lo merecen de este mes. Uno de ellos a mi amiga Monicano, le mando un feliz cumpleaños. Y otro feliz cumpleaños al plomero Super Mario Bros, que ahora sí que fue su cumpleaños también hace unos días. Y pues felicidades a Nintendo y a su mascota, ¿no? Esto fue Retro Gamer MX, programa número 32. Espero les haya gustado. Cualquier cosa que quieran decirnos, caja de comentarios. No se olviden de pasar el video, de recomendarlo, pasárselo a quien crean que le vaya a gustar. Y pues los veo la semana que entra. Adiós.